Hola, aquí te presento esta nueva propuesta de formación dinámica. La llamo porque en realidad es algo muy sencillo, pero que va hacia la práctica, hacia la acción, concretar todas esas cosas que podés tener en la cabeza, que a lo mejor las sabés, pero que no está plasmada en un plan de acción. Así que vamos por eso y voy a empezar hablando de mi propia motivación, luego de la oportunidad que tienen ustedes como dueños, dueñas de alojamientos, las condiciones, las actuales, deseadas y requeridas para avanzar en este camino que les propongo, la decisión que tendrán que tomar y después un regalito que en realidad son varios regalitos. Comenzando por mi propia motivación. Lo primero que quiero es compartir lo que aprendí. Llevo unos 13 años de recorrido en el mundo de la comunicación y el turismo, conociendo a los actores desde los diferentes ámbitos que componen el turismo. Comencé en un operador de turismo trabajando en el área de quinceañeras y también de viajes educativos, teniendo muchas tareas a mi cargo, entre ellas generar productos, vender agencias de viajes, tener la planificación de diferentes canales de comunicación como página web, redes sociales, armar reuniones de ventas, capacitar a vendedores, relaciones con diferentes actores que intervenían en esto, como los padres, como los clientes finales que serían los viajeros. Así que bueno, fue muy amplio de lo que pude cosechar un montón de aprendizaje en el ámbito comercial. Después estuve en un desarrollo propio con mi marido y un amigo, desarrollamos un portal web de promoción turística de la cumbre. Allí me pude vincular mucho con los diferentes actores. Principalmente empecé a vincularme mucho con el área de los alojamientos porque me encantaba ir por la descripción de lo que era su esencia y poder comunicarla de la forma más tentadora posible. Luego de eso se vino el momento de ir al ámbito público. Comencé siendo parte del equipo de comunicación de una nueva gestión de gobierno allá por el año 2015 y a los pocos meses en que no estuvo más en su cargo el secretario de turismo, tomé su lugar haciéndome cargo de la Secretaría de Turismo con un montón de atribuciones y funciones a mi cargo, de lo que aprendí mucho, mucho, mucho más allá de la comunicación y el turismo, sino de lo que implica trabajar de forma en conjunto, en equipo, considerando las diferentes partes. Y en un medio que no me resultaba nada familiar, como fue el ámbito político, y bueno, del que quizás no comprendí del todo sus verdaderas lógicas. Luego de eso, transité por diferentes proyectos propios hasta llegar a la organización de eventos corporativos outdoor, y luego fueron surgiendo estas inquietudes de empezar a compartir lo que yo sabía sobre la comunicación. También soy técnica en comunicación y turismo, además de licenciado en comunicación institucional. Durante mi gestión pública pude hacer una diplomatura de gestión pública del turismo y desarrollo local, lo que me había dado un montón de formación académica. Y bueno, empecé a tener ganas de compartir esto, así que orientado a un público en general, empecé a compartir contenido sin tener muy claro a quién me dirigía, hasta que encontré el nicho, el lugar en el que me siento más cómoda porque puedo reunir lo que es la parte institucional, es decir, que ancla en un negocio, corporación, institución, empresa. Y de allí, bueno, surgen un montón de otras cosas que fui aprendiendo que tienen que ver con habilidades blandas, herramientas de negocios, de gestión. Y bueno, confluyó en esta propuesta de acompañar a los alojamientos con el objetivo fundamental de aumentar su nivel de ocupación, pero también principalmente considerando la calidad de vida, ¿no? Y que el trabajo sea algo lindo para todos,
dentro de lo que puede ser un grupo de trabajo, como también para los clientes, los huéspedes en este caso, que me parece tan importante tener en cuenta. Y bueno, me gusta mucho la parte de considerar todas las cuestiones que intervienen en el proceso de lo que se llama el viaje del cliente en turismo. Así que hasta allí les comparto lo que sería el primer ítem, que es mi motivación de compartir lo que aprendí. También aprender con ustedes y de ustedes, porque la realidad es que yo puedo saber un montón de cosas de ciertos ámbitos, pero la experiencia que tienen ustedes es muy valiosa y por supuesto que eso permite una construcción conjunta, que sería el otro ítem, que es lograr resultados conjuntos. Porque sin dudas ustedes saben algo, yo sé otra cosa, y sin dudas que el resultado puede darse por la conjugación y la mejor aplicación de eso. Así que, bueno, eso es lo que también me motiva mucho, el seguir construyendo conocimientos juntos para hacer que ustedes puedan verse beneficiados, y eso también me haría beneficiaria a mí, porque sus resultados son mis resultados. Creo que ustedes tienen una gran oportunidad. Algunos saben aprovecharla muy bien, son muy conscientes, y otros por diferentes motivos quizás no están teniendo la conciencia o la posibilidad de dedicarle el tiempo, la energía para expandir su negocio y a ustedes como personas dentro de él. Así que, bueno, esto es lo que les digo, son dueños de una estructura, de un negocio, de un nombre, de una trayectoria. Un emprendimiento que si quieren puede convertirse en empresa. Y aquí, bueno, yo les voy a hacer esta diferencia que quizás puede ser un poco teórica y puede dar para un montón de debates, porque hay diferentes visiones. Ustedes me pueden decir, yo no estoy de acuerdo con esa definición de emprendedor o de empresario. Bueno, también me encanta abrir estas posibilidades para charlas y por ahí que dé a comentarios y retroalimentaciones. La diferencia que yo les propongo es que el emprendedor es el que inicia el negocio, la empresa, el que se encarga de la creación y el crecimiento. El empresario, en cambio, es el que la dirige, el que tiene la mentalidad enfocada en la gestión y el desarrollo. A ver, dos cuestiones. Primero, que esto puede ser que conviva en una misma persona, y segundo, en diferentes momentos, ¿no? Puede ser o que una persona se encargue de ser el emprendedor y luego otra persona empresario, o bien puede ser que una misma persona y confluyendo en un mismo momento, en ciertos momentos tenga el rol de emprendedor y en otros de empresario. Y ahí es donde quiero empezar a abrir perspectivas como para pensar estos. El emprendedor para mí es el que le pone el cuerpo, el que está tan atareado y sobrepasado por las cuestiones diarias que hay que resolver, que no tiene el tiempo como para enfocarse en la planificación y en ver el negocio a futuro, en ver eso a lo que quiere llegar, en lo que quiere convertirse. Y creo que justamente es este el obstáculo que están teniendo muchos, que se quedan muchos años estancados en la etapa de emprendedor y no pueden hacer crecer su negocio, sintiendo frustración de alguna manera porque no pueden verse en crecimiento propio o del negocio, que eso suele ir muy de la mano. Entonces, bueno, he pensado diferentes niveles de formaciones y particularmente al estar en contacto directo con ustedes en un grupo de WhatsApp donde se comparten las problemáticas, las visiones, las opiniones y haciendo entrevistas en profundidad, pude detectar que para esas personas que todavía no están teniendo la posibilidad de hacerse el tiempo o despejarse las ideas como para avanzar en una planificación, hay algo previo necesario, que es empezar a tener un ingreso constante de dinero como para dar la tranquilidad de tener ese solvento, esa fluidez para hacer frente a los gastos que tienen que cubrir que se tienen que cubrir para con los costos fijos. Ustedes tienen un montón de costos fijos que tienen que cubrir, que esté en funcionamiento o no el negocio, eso sigue. Entonces,
Sin dudas que ustedes lo saben y yo se los recuerdo, que si se le da mayor continuidad comercial, todo eso se hace mucho más fácil en diferentes dimensiones. Quizás empezando porque uno con dinero tiene mucha más tranquilidad, pero así el dinero venga de otro lado, también uno quiere tener la tranquilidad y la gratificación de que un negocio se puede solventar por sí mismo y que no hay que sacar de otro lado para alimentarlo. Entonces, de acuerdo a esto que se fue presentando como problemática, que también se puede ver como una oportunidad, desarrollé esta propuesta de formación dinámica, que aprendizaje dinámico, digo, como para hacer en cualquier momento que puedas, porque está online y lo podés hacer en tus momentos, aunque yo propongo que lo hagas lo más pronto posible, pensando en un término, en tomar un tema por día o un tema por semana que sea alcanzable y en el que puedas medir tus resultados para que realmente puedas tomar la iniciativa y sacar la conclusión de si me ha servido o no. La verdad es que tengo que ir por otro camino. Sin dudas que esto depende del momento en el que estés atravesando en tu negocio y las herramientas con las que cuentes. Ya vamos a avanzar un poquito para que puedas saber bien si esto es para vos en este momento o quizás estás necesitando otras herramientas y esto ya lo sabés. Entonces, bueno, nos encontraremos en algún otro momento con otra formación o quizás te abre las puertas como para que vos pienses si necesitas otro tipo de formación que no la encuentres conmigo. La propuesta que yo te hago es algo muy simple, conciso, práctico, online, asincrónico, que lo podés hacer en cualquier momento y con la opción de que si no querés hacerlo solo o sola, puedas tomar mis sesiones individuales, uno a uno, para que podamos hacer este plan bien ajustado a tu negocio. Bueno, esta propuesta de formación o este programa de, no se llama programa, aprendizaje de formación dinámica, está orientado para hoteleros o cabañeros que deseen incorporar estrategias y tomar acción para lograr ocupación todo el año. Esto no quiere decir que sea una promesa, después lo voy a ir afianzando con otras ideas. Yo te acerco algunas herramientas y por supuesto que los resultados dependerán de varios factores, principalmente de cuánto puedas optimizar en lo que vos puedas conseguir como recursos, con aquellos recursos con los que cuentes y que puedas plasmarlos en este plan de acción. Y por supuesto, un montón de factores que inciden después y que se van ajustando a medida que uno lo pone en práctica. ¿Cuáles son los requerimientos? Para mí, los requerimientos esenciales es que estés dispuesto o dispuesta a aprender y a tomar acción en relación a esta oportunidad que tenés de generar una ocupación plena durante los diferentes momentos del año. Hacer estos ejercicios y tomártelo con calma, pero con responsabilidad. Si bien no volverte loco, loca, realmente hacerlo de forma seria y pensando que esto va a llevarte de a poquito a ese lugar al que querés llegar. Tener paciencia para obtener los resultados, porque las cosas no siempre salen como las planeamos. A veces uno piensa, planifica en función de un objetivo y te das cuenta que no era exactamente lo que querías. Y también está bueno tener la flexibilidad necesaria como para replantear ciertos objetivos si te das cuenta en la marcha que o no era tan fácil como lo pensabas. El panorama no se presenta como lo imaginabas. Entonces, bueno, paciencia para resultados y flexibilidad para ir adaptándose a las circunstancias que se presenten. Comprender que esto es parte de un proceso que puede llevar tiempo. A veces los resultados son rapidísimos, mucho más rápido de lo que esperábamos, y a veces uno piensa que es muy fácil, que esto tiene que tener este resultado y no llega. Bueno, vamos a seguir intentándolo y considerar que todos los aspectos del negocio influyen en los resultados.
De esto vamos a, lo pueden escuchar en mis podcasts, en las diferentes maneras de comunicación que tengo a través de mis redes sociales, y que una sola acción o un conjunto de acciones no van a tener un resultado por sí mismo, porque sin dudas el servicio en alojamientos, como en muchas otras áreas, pero en este caso nos enfocamos aquí, depende de diferentes aspectos que hacen al negocio. Bueno, con esta propuesta lo que te propongo aprender, como te dije, no significa que sea un resultado certero inmediato porque depende de un montón de factores, pero bueno, lo que yo te propongo es que aprendas a planificar cuidadosamente tus estrategias una vez para luego ejecutarlas de manera continua, revisando periódicamente los resultados y ajustando el plan si es necesario, a maximizar el crecimiento y la expansión de tu negocio mediante el desarrollo del networking. ¿Qué es el networking? Las redes de contacto profesional, y también a través de generación de alianzas estratégicas. Quiero que aprendas también a incorporar, a dominar estrategias efectivas y de bajo costo si no son gratuitas, porque también te presento muchas ideas gratuitas para maximizar el impacto de lo que vos ofrecés a través de acciones sencillas que puedan generar resultados significativos y que duren en el tiempo. A utilizar recursos gratuitos para generar ideas creativas y que aportes así un valor adicional a la experiencia de tu huésped. Quizás ya lo hagas, pero ¿por qué no ampliar eso que estás haciendo y generar aún un mayor impacto en las emociones de tu huésped? A profundizar en opciones de diferentes estilos de página web, landing page y las formas de optimizarlas para fines de reservas. Te voy a explicar cuáles son las diferencias y también te voy a dar formas de que puedas resolverlo por vos mismo o si contratás a un profesional para que le digas qué es lo que querés o necesitas o que te asesore de la mejor manera posible. También te propongo que aprendas a implementar estrategias fáciles y alcanzables para lograr una mayor visibilidad digital de tu alojamiento en algunos lugares que son gratuitos y otros que no son gratuitos, que te pueden cobrar comisión, y para eso te voy a ofrecer algunos tutoriales y links para facilitarte la tarea. Y también, por último, te propongo aprender a ampliar oportunidades de atracción de nuevos segmentos, diversificando tu oferta de servicios, es decir, sumar a tus servicios nuevos que puedan hacer una sinergia y logren mayores resultados. Este es el temario del curso, que está dividido en herramientas gratuitas y sencillas, en el apartado potenciar recomendaciones. Te hablo de que el poder de boca a boca es muy poderoso, es muy bueno, pero es lento. Entonces, yo te voy a dar algunas ideas como para que puedas acelerar ese proceso y que no supongan costos adicionales. Para esto te voy a dar un material complementario como un modelo de encuesta de satisfacción, un modelo de autorización para publicar fotos y testimonios y un archivo para plasmar un plan de acción. Lo que sigue es vincularte y generar alianzas, ya que para mí cada vínculo puede ser una nueva oportunidad de sumar reservas. Generar alianzas te da impulso para expandirte y darle mayor visibilidad y valor a tu establecimiento como a tu oferta. Ahí también te voy a dar ideas para que sumes a tu plan de acción. En el tercer tema de herramientas gratuitas y sencillas, te propongo que brindes una experiencia excepcional a tu huésped, considerando que los huéspedes valoran mucho los detalles y que hoy en día comparten a sus conocidos y además de publicar en las redes sociales aquello que los sorprendió y lo que les resulta nuevo. Entonces, te doy una herramienta gratuita e ideas para que puedas aplicar acciones creativas. Luego vamos con las herramientas avanzadas, ya que algunos me preguntarán, ¿es necesario dedicar tiempo, dinero a esto? Y yo te diría que sí, es una de las opciones si querés tener más reservas directas, si no querés estar tan atado a estar tan dependiente de las OTAs o los metabuscadores a los que tenés que pagarles comisión.
Y si no estás súper afianzado en algún otro medio como en redes, en email marketing o en promociones por WhatsApp, tienes que encontrar algún medio que genere contacto con posibles clientes. Y el tema de la landing page o página web me parece que puede ser un gran impulso. Luego vamos a hacer visible tu alojamiento, en el que si todavía no tenés una gran cantidad de huéspedes frecuentes, lo hagas más visible a través de las OTAs y los metabuscadores, dándote aquí algunos tips como para que tengas directamente el link de dónde ingresar para subir tu alojamiento, algunos tutoriales de cómo hacerlo y bueno, material que te va a servir con enlaces a sitios gratuitos, opiniones y demás. Y por último, en la opción de diversifica tu oferta, te doy 5 formas de diversificar tu oferta y adaptarte a diferentes segmentos de mercado para que puedas atraer a turistas que no están necesariamente vinculados a las vacaciones escolares. Así que, si llegaste hasta acá y te parece que es un montón hacerlo solo, también te ofrezco acompañarte en este proceso a través de las sesiones personalizadas, 1 a 1, pero no te puedo desde ya decirte un valor porque esto es algo realmente muy personalizado, en lo que luego de una entrevista se podría hacer un plan y de acuerdo a los requerimientos, si hay que buscar material, si necesitas mucho más soporte, pueden ser más horas, menos horas. Entonces, bueno, si quieres esta opción, te la ofrezco y te invito a que entres en contacto conmigo para que hagamos una entrevista y armemos un plan según lo que necesites. Y como te dije al principio, las condiciones para que puedas avanzar en lo que sea, sea en la decisión de tomar esta propuesta de aprendizaje, de tomar posteriores conmigo o con otras formaciones que no tengan que ver conmigo, primero tenés que identificar en qué etapa estás y reconocer qué es lo que necesitas aprender o incorporar. Esto es fundamental. Por otro lado, eso sería lo actual. En cuanto a las condiciones deseadas, es importante que vos reconozcas hacia dónde querés ir, imaginando un estado deseado que pueda concretarse entre los próximos 2 y 5 años. ¿Y qué vas a requerir? Ser consciente y comprometerte en la acción para alcanzar lo que deseas. Es decir, si vos identificás en la situación, la situación en la que estás, reconoces hacia dónde querés ir, sea esta formación o lo que tengas que hacer, es importante que te comprometas con la acción que necesitas para alcanzar lo que deseas. De lo contrario, vas a tener que ser consciente de que la inacción te va a llevar al lugar donde las circunstancias lo determinen y no vas a ser tan diseñador de tu propia experiencia o destino. Entonces, aquí te dejo. La decisión es tuya. Analízalo, imagínalo y hacelo realidad. ¿Qué más tengo para decirte? Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar ahí. Y si quieres ya acceder a la formación, te dejo el link en el comentario de este video.